Hola, muy buen día, espero te encuentres bien, espectador. Mi nombre es Merlin Francesca Martínez Crespo, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En este momento voy a hablarte un tema muy brevemente de la cátedra relacionada con la literatura latinoamericana. Específicamente nos enfocaremos con respecto a las características de la literatura romanticista latinoamericana. Pero es interesante brevemente decirte que el romanticismo es un movimiento que surge en Europa, pero realmente más adelante da sus inicios en Inglaterra y Alemania. Más sin embargo, hay un resplandor especial que ocurre es en Francia, a mitad del siglo XIV, que eso está entre 1800 y 1850. Y como dije, que nos enfocaríamos en las características, será muy breve. Son unas principales que resaltan con este tema, que una de las primeras que son sonoras es el individualismo. ¿Cómo es eso? Bueno, es así como lo dice su palabra. Es una persona muy yo, que el yo predomina tanto en lo que escribe, en sus características y en las poesías que podemos denotar de esos tiempos, se ve el yoísmo. Una persona muy individual, muy propia, que siempre es una por delante. De esa misma manera, otra característica es el aislamiento que va de la mano con la soledad. En ellos se denotaba mucho el aislamiento. Es una persona que se encuentra solitaria, en un lugar apartado, sola. Incluso se refleja en cada característica, tanto física del hablar como del escribir. En las poesías, sus prosas, toda su escritura se denotaba y se caracterizaba y se percibía esa soledad, ese aislamiento en cada verso. Bueno, y otra que podría mencionar ahora es el irracionalismo. Esta es interesante porque es así mismo como dice su palabra, es algo irracional, es algo que no tiene mucha coherencia a simple vista, hay que como que percibirlo muy detenidamente, estudiarlo, leerlo, releerlo, meterte en esas lecturas y tratar de sentir y percibir un poco al menos de lo que allí hay, porque no tiene mucha coherencia a simple vista, pero sin embargo si te enfocas en ellas podrías encontrar alguna, a lo mejor no tal cual como el que la escribió, pero encontrarás tu irracionalismo dentro de esa que vas a leer. Una última que te puedo mencionar justo en este momento es con la subjetividad. Esta es, bueno, muy, muy libre, muy abierta, porque es tal cual como tú lo percibas, es tal cual como la persona lo percibió. Podemos decir que algo, yo puedo ver una pared y decir, bueno, en esa pared hay tantos puntos, hay una figura allá en el fondo, y es mi percepción, como puede llegar otra persona y decir en esa pared no hay nada. Entonces, es algo sí se trata lo subjetivo. En esas prosas, en esas cosas, en esas poesías, se encontraba y se podía percibir temas que eran muy a como cada persona lo podía sentir. De acuerdo a cómo te encontrabas, podías tú sentirlo y darle un sentido. Era muy subjetivo todo lo que se podía encontrar en esos momentos. Y bueno, estas son las principales y las más resaltantes que quería compartir contigo. No más nada que añadir, más que invitarte abiertamente a que indagues más con respecto a este tema. Incluso puedes tomarte el atrevimiento de leer cada una de estas poesías que son las más resaltantes en esos tiempos. Esos tiempos, el romanticismo, esas poesías eran las que más predominaban y son muy interesantes que las podrías ver. Y bueno, sin más nada, la que te suscribe, Merlin Martínez, un placer, gracias.